iglesia, ahí donde tú estás, levanta tus manos y dile: Señor, me dispongo a escuchar tu palabra. No quiero que nada la estorbe. Me concentro en mente, alma y cuerpo para escucharte a ti, Señor. Amén. Así dejamos el lugar con nuestro pastor. Dios les bendiga, familia. ¿Cómo están? Damos gracias a Dios este día. Saludamos a los que están en las redes sociales, a los que están en YouTube, a los que están en Facebook. Bendiciones. Gracias a todos los que nos acompañan cada miércoles, cada domingo. Les bendecimos este día. Para nosotros siempre es una bendición poderles saludar, poder estar con ustedes. Estamos a través de la página de Juan Manuel Sarao. Estamos también a través de YouTube. Gracias a todos los que están conectados, a los que ya están ahí. Les bendecimos. Gracias por este día. Y damos la bienvenida a todos los que nos acompañan este día. Que la gracia y el poder de Dios esté con cada uno de ustedes, ¿verdad? Voltea al que está a tu lado, al que está atrás, que no es familia tuya, y dile: bienvenido. ¿Tienes cara de que Dios te va a bendecir? Dile. Dile: ¿tienes cara de que Dios te va a bendecir? Damos gracias a Dios este día. Agradecemos a Dios por cada uno de los que están. Gracias a todos los que nos ayudan a compartir, a los que nos ayudan a compartir en sus redes. Gracias. Y a todos los que se quedan en el culto virtual, gracias, porque creemos que Dios siempre está hablándonos de una manera especial. Esta tarde nos acompaña el pastor Eric Luna, que viene de Tijuana. ¿Cómo le decimos? Dios lo bendiga. Y esta tarde nos va a compartir la palabra. Pastor, bienvenido. Damos el lugar, recibamos con un aplauso al pastor Eric Luna, para que... Bienvenido, pastor, que Dios le use. Dios está en este lugar. Su presencia, su espíritu, su esencia está en este lugar. Dile al que está a un lado de ti: prepara tu corazón. Y nos vamos a poner de acuerdo con el Espíritu Santo, con lo que Él hoy en esta tarde va a darnos. Una porción fresca, una llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Gloria al Señor. Pues me presentó el pastor, doy gracias a Dios por su vida. Estuvimos platicando ahí en la oficina, estuvimos interactuando y me gozo al conocer nuevos siervos, nuevas iglesias, nuevas personas. Y estoy de paso, de hecho, ya para amanecer lunes, estoy para regresarme a mi tierra, allá a Tijuana, donde comienza la patria y donde vive Dios. No se crea, aquí también está, ¿verdad? Y bendigo su vida. Tengo 4 niños, aunque usted no lo crea, tengo 39 años. Sé que parezco con menos edad. ¿Cuántos dicen amén? Y tengo 4 chiquitines, bueno, son 3 niñas y un niño apenas que va a cumplir 2 años, este 22. Y estamos allá levantando la obra. El ministerio se llama Resplandece. De hecho, no soy político, no soy influencer ni nada por el estilo, pero si gustan seguirnos a nuestra página, usted puede encontrar a Apóstol Eric Luna y va a encontrar nuestra página, y si puede seguirnos, pues gloria al Señor. Y pues bueno, hoy traigo, vamos para entrar al tópico de la palabra, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 16. Mateo 16, el que lo tenga dígame amén. Vamos a estudiar, a predicar acerca de la persona de Cristo. Nada de lo que, todo lo que enseñamos, lo que predicamos, no tuviera un fundamento, una validez, sin reconocer quién es Cristo en nosotros. Todo se concentra ahí, reconocer quién es Cristo en nosotros. Y aquí vamos a ver 2 diálogos muy interesantes. El primero se encuentra aquí con los fariseos, los saduceos y todo lo que termine con feos. El segundo diálogo está en el versículo 13,
y ese diálogo lo tiene con los discípulos. Y yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí en esta tarde? Amén. Entonces, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. La palabra tentar aquí significa poner en ridículo o en evidencia. Y le pidieron, ¿a quién le pidieron? A Jesús, que mostrase señal del cielo, una señal, una evidencia. Mas él respondió y les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. Es decir, que en aquel entonces se podía interpretar los tiempos naturales, cuando era buen día para navegar, para pescar, para viajar. Había muy buena interpretación de los tiempos naturales. Pero para los tiempos proféticos, el Kairos de Dios, la profecía mesiánica, ellos no sabían con quién estaban hablando y le estaban pidiendo una señal del cielo. A ellos no les había amanecido con quién estaba hablando en ese momento. Y entonces dice: la generación mala y adúltera demanda señales, pero señal no se le dará sino a la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Diga conmigo: y dejándolos se fue. Qué profundo está este pedacito. Quiere decir que a Dios no le interesa perder el tiempo con personas que no tienen fe. Si tú tienes fe, tú le agradas a Dios. De hecho, la palabra dice que sin fe es imposible agradar. La palabra agradar en el original, en el griego, es la palabra aresco. Y si usted no tiene fe, usted no puede agradar el corazón de Dios. Cuando usted agrada el corazón de Dios, entonces el reino te respalda. Alguien diga amén. Y dejándolos, o sea, los dejó hablando solos. Y vámonos rápidamente al versículo 13. Como que Jesús se quedó con este diálogo. Se quedó con esta espinita, como decimos, ¿verdad? No sé si por acá así dicen, se quedó con ese saborcito. Y el versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quiénes dicen que yo soy? Ahí en la sociedad allá afuera. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista. Yo quiero que preste mucha atención a esto. Unos Juan el Bautista, otros dicen que era Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no fue un mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí hay una transliteración muy importante. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta es la primera vez que se menciona la palabra iglesia. Y traducido en el original es la palabra eclesia, que tiene que ver con gobierno. Diga conmigo: gobierno de Dios. La iglesia es el gobierno de Dios. Y sobre este fundamento, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, que en el griego es infierno y Seol en el hebreo es infierno, no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves, palabra plural, no dice llave, dice las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a hacer algo profético. Extienda su mano
como que va a recibir algo así. Y diga conmigo: Señor Jesús, esas llaves que tú le diste a Pedro, yo las quiero. Soy tu iglesia. Sobre mí has puesto tu fundamento de verdad y de justicia, pero necesito esas llaves. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Esto es un diálogo, o son diálogos muy interesantes, que me hubiera gustado haber estado en este momento, en ese momento. Nosotros necesitamos comprender, antes que cualquier otra cosa, quién es Jesús, la revelación de Cristo en nuestra vida. Según la, en los estudios de la cristología, hay cuatro etapas de Cristo. Cuatro etapas de Cristo. Número uno, conocemos al Cristo eterno, puesto que Él participó en la creación del universo. Es el Cristo eterno. Número dos, el Cristo anunciado por medio de los profetas, la profecía mesiánica, los profetas que murieron anunciando al Mesías, anunciando a Jesús. Isaías dijo: como el cordero será llevado al matadero. Él no conoció literalmente ni vitalmente a Jesús, pero le anunció. Y ahí en la cristología es el Cristo anunciado. El tercero es el Cristo, el Verbo se hizo carne y habitó y caminó y convivió con los hombres, y está en los evangelios y es lo que más se predica. Y gloria a Dios por eso. Pero el cuarto Cristo en la cristología, esta revelación la tuvo el apóstol Pablo. ¿Cómo es que el Cristo eterno, el Dios invisible, el poderoso, autosustentable y autosuficiente, fue anunciado por medio de los profetas? Y de ahí el Verbo se hizo carne, y el apóstol Pablo tiene una revelación muy profunda en esto. Y dice: porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Alguien diga amén. ¿Cómo es que el eterno, el anunciado, ahora vive con nosotros, en nosotros y sobre nosotros? Bajo esa revelación, yo tengo que caminar. Dile al que está a un lado de ti: yo tengo que caminar bajo esa revelación. Pero el problema en este contexto es que Jesús ya había hecho milagros, Jesús ya había hecho señales, ya había hecho prodigios, pero se acercan los fariseos y los saduceos para tentarle, para ponerle en evidencia, en ridículo. Y le dijeron: a ver, si verdaderamente tú eres quien dice la gente, o quien dices tú ser el Hijo de Dios, entonces danos, muéstranos, revela una señal, una manifestación del cielo. ¿Qué estaban haciendo ahí los fariseos? Antes, en la antigüedad, en el tiempo de los profetas, todo profeta tenía un sello que lo respaldaba del cielo. Es decir, que todo profeta tenía que tener un respaldo sobrenatural en su vida. Lo podemos ver con Eliseo, Elías y los demás profetas. Y le estaban exigiendo lo que hacían los demás profetas, queremos verlo manifiesto hoy en ti. Pero Jesús ya había hecho milagros, Jesús ya había hecho señales. Si les hubiera manifestado una señal, una evidencia, de todas maneras no iban a creer, porque su mente ya estaba entenebrecida, su corazón ya estaba ahí en opresión, capturado en la duda. ¿A cuántos les ha costado o les costó creer que Jesús es el Hijo de Dios? Pero damos gracias a Dios, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces Él les podría haber hecho alguna otra señal, alguna otra manifestación, pero ellos estaban determinados a no creer. Escuche, determinados
a no creer. Para servir a Dios tenemos que ser determinados e intencionales. Lo decía hace rato que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso los que no tienen fe, Dios los deja hablando solos. Porque Dios no es tan exigente con nosotros. Él nos dice: si tú tienes el 1%, si solamente me rindes el 1%, yo voy a poner el 99%. Pero esta generación era mala, perversa, adúltera. Y dice: demanda señales. Ustedes saben interpretar los tiempos naturales, pero las señales de los tiempos proféticos, no podéis distinguir. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dice: la única señal que ustedes van a recibir es la señal del profeta Jonás. La única señal, eso es para ustedes. ¿Y qué tiene que ver Jonás? Así como Jonás duró 3 días en el vientre del pez, así yo también estaba anunciando su muerte. Era un tipo y figura. Jonás estaba ya muerto, básicamente. Él en su oración dijo: sácame de este Seol. Él ya estaba muerto, ya no tenía probabilidades de vida. Y la única profecía que ustedes van a ver es que así como Jonás estuvo en el vientre de ese pez 3 días, así yo también, el Hijo del Hombre, va a morir, pero al tercer día resucitará con poder y con gloria. Ahorita no crees en mí, está bien. Ahorita no quieres creer en mí, estás bien. Pero el poder de la resurrección se va a hacer muy evidente, y es la única señal que vas a ver de mí. Alguien diga amén. La garantía de lo que usted y yo predicamos es que mi Cristo no está en la tumba y no está en la cruz. Él resucitó con poder y con gloria. Esa es la garantía de mi Cristo. Esa es la garantía de mi Dios. Todo lo que enseño, lo que predico, no tuviera sentido, no tuviera validez sin la resurrección. Obra, bacheque, rebeche. Yo siento la gloria de Dios aquí. Algo va a pasar en esta noche. Algo va a pasar en esta noche. Wow. Pero en el versículo 13 dice lo siguiente: como que Jesús, les comentaba, se quedó con el diálogo, se quedó con ese sentir. Y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, ojo, en la mitología griega, si ustedes se dan cuenta, la respuesta que da son personas que ya estaban muertas. Unos dicen que eres Elías, otros Jeremías, Juan, pero ya estaban muertos. ¿Por qué? Y dice, y alguno o alguno de los profetas. ¿Por qué le mencionan o lo comparan que dicen que él es la representación o es una persona o un profeta que ya no estaba? Porque la mitología griega, aquí ya existía la doctrina de la reencarnación. Ellos pensaban que cuando una persona moría, el espíritu quedaba vagando, buscando a las próximas generaciones para tomar autoridad, poseerlas. Por eso cuando Jesús operó en milagros, muchos dijeron: él hace milagros porque tiene el espíritu de Belcebú. Estamos acá. Tiene el espíritu de Belcebú. Entonces estaba muy fuerte la mitología griega, enseñando y sustentando la doctrina de la reencarnación. Por eso ellos responden y dicen, no más que se me vuelan las hojas aquí. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías,
o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? Esto se lo pregunta a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Y ahora la pregunta es: ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Y dice: respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow. Cuando esta revelación viene sobre Pedro, es cuando se abre la dimensión, una nueva dimensión para su llamado, para su carrera de la fe. Porque cuando viene esta revelación, es cuando a Jesús le dice, le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. La palabra bienaventurados significa dichosos, felices, alegres. La palabra en el griego es la palabra makarios. Pero me encanta otra interpretación, porque la palabra makarios significa, ¿estamos acá? Dignos de ser envidiados por tanta bendición del cielo. Oh, no se entendió acá. Vamos a ver acá. Significa dignos de ser envidiados por tanta bendición del cielo. Cuando usted le es revelado quién es Cristo, que Él es la plenitud de todo, que Él lo llena todo, entonces en esa revelación usted comienza a ser bienaventurado, dichoso, feliz y alegre. Usted no puede estar amargado, usted no puede estar medio contento y medio triste. Usted, cuando recibe la revelación de quién es Cristo, no puede estar triste. Un corazón que alaba a Cristo no puede estar en desgracia, no puede estar en tristeza, no puede estar en depresión, no puede estar, porque Él lo llena todo en todo. Y Cristo está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Dile al que está a ti: yo soy bienaventurado. Pero demuéstralo, quita la cara de limón chupado, pela los dientes y dice: yo soy bienaventurado. Acabamos de pasar un tiempo en pandemia y muchos se preocuparon por el trabajo, muchos se preocuparon por toda la crisis que estaba en medio de esa pandemia. Pero te digo algo: miramos la mano de Dios. Porque cuando usted no tenía trabajo, es cuando no faltó el pan en su mesa, es cuando mejor comió y es cuando mejor vistió. Porque aquellos que reconocen quién es Cristo en sus vidas, Él cuidará de nosotros. Somos dichosos, felices, alegres. Puede ver, y nos ha tocado, que pregunta una mujer a otra y le dice: ¿cómo le haces? Porque veo que tu esposo y el mío trabajan en lo mismo, trabajan en lo mismo. Yo veo que tú estás prosperada, no te falta nada, tu alacena está llena, tu hogar está en tranquilidad. ¿Qué pasa? Yo ya no me la acabo, a media quincena yo no tengo que comer. Y usted puede decirle: es que yo soy bienaventurado, yo soy bienaventurado. Siguiente versículo. Estamos. Solamente cuando reconoce quién es Jesús, dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién respondió? Simón Pedro. Pero aquí le dice: bienaventurado eres. No menciona a Pedro, menciona la palabra, o el nombre mejor dicho, Simón. Para los hebreos, ponerle el nombre a sus generaciones, a sus hijos, es de mucha importancia. No como aquí en México, Latinoamérica. ¿Y cómo le pongo? Pues ponle Felipe,
ponle gelacio. No, Marías hay hasta abundar, ¿verdad? Como que no se piensa mucho en el nombre, pero el nombre es muy importante. Porque los estudios en la psicología arrojan que sí afecta tu nombre, cómo te llames, el significado también trasciende en cómo te comportas o cómo piensas. Vean conmigo, yuju, yuju. Dile al que está en la ti, ¿cómo te llamas? Dios nos va a cambiar la mentalidad. Tal vez no el nombre literalmente, pero nos va a cambiar la mentalidad. Entonces menciona la palabra Simón. Y Simón, todo nombre tenía un porqué, tenía un significado. Pues Simón tiene que ver con cañas, comparada a la caña. ¿Se conoce la caña? Es unas varas. Regularmente algunas se dan en las orillas del río, pero una característica de las cañas es que no tienen raíces profundas. La raíz es como lo que encierra mi mano. No es como las palmeras, que las palmeras profundizan. Su raíz va muy abriendo brecha, pero las cañas no. El río crece, las cañas se pueden levantar, el viento sopla y son inconstantes, son fluctuantes. Arriba, abajo, la marea sube y se la llevó. ¿Por qué le dice Simón? Porque Dios estaba a punto de hacer una transición para que pudiera entonces a completarse la dimensión a donde lo quería llevar. ¿Cuántas bendiciones no hemos recibido? ¿Cuántas palabras no hemos recibido? Como lo estaba recibiendo Pedro en este momento. Pero para que pudiera entrar con legalidad plenamente, necesitaba cambiar su mentalidad. Por eso muchas personas que reciben una palabra profética, reciben dirección, reciben consejo y muy buenos, pero siguen con la misma, el mismo problema, la misma situación. ¿Y qué está pasando? Que no han cambiado su mente. Levante su mano derecha y diga conmigo y póngala en su frente y diga: hoy va a cambiar mi mente. Oh, Dios va a renovar mi mente, me va a cambiar el chip. Amén. La palabra mente en el original, ¿sabía usted que la palabra mente es un derivado de la palabra mentir? Por eso engañoso es el pensamiento del hombre, es un derivado de la palabra mentir. Por eso es importante, y el apóstol dijo: tengo la mente de Cristo. Usted necesita la mente de Cristo. Usted necesita la revelación de Cristo. Porque con la mente, la programación que tuvo en su infancia, en su niñez, en su etapa de joven, en su etapa adulta, tal vez no le alcance para poder ser dimensionado. Pero cuando tenemos la mente de Cristo, todo es posible. Todo es posible. ¿Cuántos quieren la mente de Cristo en esta tarde? Por eso tenía que cambiarle la mente, renovarle los pensamientos. Y le dice: mire qué tremendo, allá en Tijuana se maneja mucho el dólar, billete americano. No sé si aquí circule mucho, pero allá en frontera circula mucho el dólar. Y el dólar no es constante. El dólar amanece a 11.20, te duermes y puede que esté a 10.30. Pasan los días y va cambiando, cambiando, sube, baja, sube y baja. Y actualmente hay muchos cristianos que son dólares vivientes. Su estado de ánimo, sus decisiones suben, bajan, siempre sí, siempre no. Levante la mano cuántos han recibido palabra de Dios en algún momento, una profecía, una dirección, algo. Levante la mano cuántos han recibido palabra del Señor.
todos, la mayoría hemos recibido. Pero ¿sabes qué pasa? Nuestra inconsistencia, nuestra falta de convicción, muchas veces eso no permite que esa palabra, no es porque el profeta falle o porque Dios mienta, es que porque no cambiamos la mente, no podemos ser dimensionados ahí. Esto se va a poner bueno. Y por eso a veces estamos gobernados por las circunstancias. Si me va bien, le sirvo. Si me está yendo mal, la pienso. Hay gente que sirve a Dios no por convicción, sino por las circunstancias. Había un corito, bueno, el pastor me acaba de decir que viene de la vieja escuela, en el sentido de los Ignarios de Gloria, ¿sí recuerda? Había un corito muy especial que dice: yo quiero trabajar por el Señor, ¿sí? Trabajar. ¿Sabía usted que cuando ese corito, cuando a usted le va mal? Bueno, es muy fácil servir a Dios cuando todo está bien. Todo está bien con tu salud, con tu economía. Usted viene, adora, chifla, aplauda, grita. Pero cuando las cosas van mal, usted tiene la carita así como medio arrugadita. Da miedo acercarse. Mírame, pero no me tientes. Y cantamos ese corito con nuestra actitud, cantamos así: ya no quiero trabajar para el Señor, ni ser obrero de su amor. Ya no quiero ni orar, ni mucho menos ya diezmar en la viña del Señor. Dile al que está online: te acaban de descubrir. Dios va a quitar esa mentalidad fluctuante, de doble ánimo, de doble pensamiento, de ya no vamos a claudicar. Es tiempo de que si nos determinamos a servir y a buscar a Dios, entonces le vamos a encontrar. Y cuando esos portales se abran, lo que se te ha sido profetizado, lo que se te ha sido profetizado, entonces vas a ser dimensionado y vas a llegar al cumplimiento de donde Dios te quiere colocar, a ti, a tu familia, donde Dios va a sanar tus finanzas, va a sanar tu cuerpo, va a quitar la amargura, va a quitar la tristeza, cuando intencionalmente tú te determinas a buscarle, no gobernado por la circunstancia, sino creyendo que tienes la mente de Cristo. Yo siento a Dios aquí en esta tarde. Y seguimos porque viene algo interesante. Entonces respondió y le dijo: tú eres, también te digo que tú eres Pedro, también te digo que tú eres Pedro. Mire, también te digo, aquí le está cambiando el nombre. Pedro significa roca. Es muy diferente a una caña, a su raíz. La roca es firme, no se mueve. Ahí está, permanece. Y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él no va a edificar, Dios jamás va a edificar su iglesia sobre personas fluctuantes, sobre personas con doble ánimo. Jamás va a edificar su iglesia. No vas a ser parte de la edificación de la iglesia. Por eso hay muchos que dicen: yo quisiera que Dios me use como la hermana que canta. Oh, yo quisiera que Dios me dé un ministerio como los pastores. Oh, yo quisiera que... Y Dios dice: está bonito tu deseo, pero no se va a cumplir. Y no puedo edificar, no podemos edificar juntos si no cambias tu mente.
Por eso le cambió todo completamente. Le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre este fundamento, sobre esta verdad, sobre esta revelación, sobre este principio, edificaré mi iglesia. Aquí se estaba profetizando la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El gobierno de Dios, representado aquí en la tierra. Es una embajada divina. ¿Sabe usted qué es una embajada? Usted se va a Corea, se va a Francia, y usted infringe la ley con algo. Usted tiene que correr a la embajada, porque si lo agarran ahí, lo van a resolver su situación, la van a resolver de acuerdo a las leyes que ellos rigen. Por eso usted tiene que correr a la embajada y llegar y aventarse si es posible. Y entonces los de la embajada mexicana dicen: hey, ¿qué hizo? A ver, dígame. Usted ya no puede tocarlo, pero vamos a tratar el tema, pero bajo nuestras reglas, leyes. ¿Estamos acá? La iglesia es una embajada divina, donde allá afuera viene gente con persecución, con pensamientos de muerte, miedos, temores, inseguridades, fracasos. Pero cuando entran a la iglesia, que es el gobierno de Dios, hay gente que edifica juntamente con Dios y los libera, los ministra, les instruye, los discipula, los capacita, los orienta, los conseja. ¿Alguien aquí quiere ser edificador del reino de Dios? Cambia tu mente para que seas de bendición a otros. No puedes ser de bendición a otros si tú no cambias tu mente. Wow. Y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Cuando Dios le está dando esta palabra a Pedro, en la omnipresencia de Dios, en la atmósfera, usted sabe que el infierno también escucha. Las huestes espirituales también oyen. Entonces, cuando Dios, cuando Jesús está dándole esta palabra importante y crucial a la vida de Pedro, él sabía que el infierno estaba escuchando. Por eso el siguiente versículo le pone un candado legal sobre esta palabra, sobre esta revelación, sobre esta afirmación. Las puertas del infierno no van a prosperar sobre la iglesia. No hay infierno que se pueda oponer a lo que Dios ya dijo. Y si así lo dijo, así será. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Nosotros tenemos que ir de gloria, en avance, en empuje, arrojando, empujando, viajando, rompiendo. Alguien está aquí en esta noche. Ahora dice puertas, diga conmigo puertas. La puerta es acceso. Y para abrir una puerta se necesita una llave. Quiere decir que el infierno, el inframundo, tiene puerta. Pero te tengo noticias. De allá para la iglesia, ellos no tienen llaves. Pero de la iglesia para con el mismo infierno, nosotros sí tenemos las llaves. Alguien diga amén. Alguien adore la gloria del Señor. Sobre ti edificaré mi iglesia. Y dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19. Y es donde quiero concentrarme. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Ojo, las llaves, diga conmigo llaves, autoridad. Una vez más, llaves significa autoridad. Es la que nos dan acceso. Está hablando de puertas del inframundo. No pueden prevalecer. Por eso esto se cumple. Esto es muy interesante, porque las llaves que le da Pedro son las llaves del inframundo. No,
son las llaves del reino de los cielos. Pero cuando Cristo muere y resucita, se presenta en la isla de Patmos a Juan y le dice: yo soy el que había muerto, pero ahora estoy resucitado y tengo las llaves de la muerte. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Se cumple que ahora el infierno no puede prosperar sobre tu vida. El infierno no puede prosperar sobre tus hijos. El infierno no puede prosperar sobre tu casa, sobre tus finanzas y sobre tu salud. Tú tienes la autoridad. Las llaves que Dios le dio a Pedro, tú la tienes en este 2024. Dile al que está a ti: usa las llaves, usa las llaves, usa las llaves. Aquí está dándole las llaves del reino de los cielos. La Biblia habla de varios libros que están sobre estos libros, que es la biblioteca divina. Y me asombra porque hay una gran diferencia entre el libro de la vida y el libro del reino de los cielos. No es lo mismo. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón como el único y suficiente Salvador, usted vuelve a nacer y tiene una ciudadanía celestial. Por eso usted es escrito su nombre en el libro de la vida como un acta de nacimiento. Pero el libro del reino de los cielos es otra cosa. El reino de los cielos, ¿dónde está? La palabra lo dice: cielos. En el tercer cielo. Por eso todo lo que atares será respaldado. Hay personas, hoy es una bomba. Te voy a soltar un código. Hay personas que están escritos en el libro de la vida, pero no están escritos en el libro del reino de los cielos. Hay personas que no operan en milagros, que no se atreven a orar por nada ni por nadie. Siempre están dependiendo de los demás para mover lo sobrenatural. Están aprovechando el raite de otros. Pero yo declaro que en esta iglesia vamos a usar las llaves del reino. Vamos a usar las llaves del reino. Aquí y ahora vamos a declarar su poder ante tal necesidad. Alguien diga amén. Ya me dio, discúlpeme. ¿Cuántos están gozando? Escuche. Dice: y a ti te daré las llaves. Quiere decir que no es solamente una llave, sino que es plural, las llaves. Wow. ¿Alguien tiene un llavero? Por favor, unas llavecitas. Quiero poner un ejemplo. Muchas llavecitas. ¿Usted, pastor, tiene? Tómenle foto que me está sembrando su carro, ¿eh? Tómenle foto. No se cree. Bueno, quería llaves, pero bueno, ya es más modernizado el asunto, ¿verdad? Vamos a pasar, dice: os prometo que en el mundo sufriréis aflicción. Dile al que está a un lado de ti: pero la aflicción no es para siempre, es momentánea. Porque si usa las llaves, puedes cambiar las circunstancias. Entonces está pasando por escasez, por situaciones económicas, y está llorando y llorar y llorar y llorar. Se acordó de la canción, ¿verdad? Fíjense que un día me puse a pensar en esa canción y está muy profunda. Dice: una piedra en el camino. ¿Qué más dice? O sea, no fue Dios ni el Espíritu Santo. Una piedra lo está conduciendo. Qué tremendo, ¿verdad?
Pero damos gracias a Dios porque nosotros estamos, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia. Y escuche, está en la llave, usted está pasando por tristeza, está pasando por problemas económicos, y Dios te está diciendo, hey, ¿por qué no usas la llave? Y tú como que te acuerdas, te secas la lágrima y dices, pues sí es cierto, yo tengo las llaves. Y dices, nunca he visto un justo ni su simiente que mendiga pan. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Alguien diga amén a esto. Estás pasando por enfermedades que el doctor me dijo que yo tengo tal problema, tal situación. Y Dios te está diciendo en esta tarde, hey, usa las llaves. Y como que nos cae el 20, recapacitamos y dice, oh, pues sí es cierto. Ah, por su llaga hemos sido sanos. Alguien diga amén a esto. Es tiempo de usar las llaves para abrir los portales. Cualquier puerta que esté frente a nosotros se tiene que abrir. Cualquier puerta, no hay imposible, porque tenemos la llave. La iglesia tiene las llaves del reino de los cielos. Tenemos las llaves del reino de los cielos. Voy a pedir a dos jóvenes valientes que vengan aquí rápido. Dos jóvenes valientes. No se amontonen. No más dos. Regrésense los demás. Gloria al Señor. ¿Qué otro? ¿Otro? No, usted está joven, amada. Mire, voy a pedir con mucho respeto. Híncate. Jesús tuvo el diálogo con Pedro. Este diálogo tan hermoso, tan precioso. Y Jesús murió. Imagínense cómo se sentían los discípulos, que tuvo que transfigurar, presentarse y decir, no temas, yo estoy con ustedes. Pero estaban acostumbrados a caminar con Jesús, a viajar con Jesús, comer con Jesús, estar ahí en cualquier cosa. Pero el maestro ya se había ido. Resucitó y se había ido. Y ellos pasaron de ser discípulos, pasaron a ser apóstoles. Y el primer milagro después de que Cristo resucitó y ascendió, descendió y ascendió, porque sabemos que también fue a las profundidades del mismo abismo, del mismo infierno. El primer milagro apostólico fue cuando estaban en la hermosa, ¿sí recuerdan? Iba Pedro y ¿quién más? Y Juan a la oración. ¿A dónde iban? En la manera en que podían estar conectados con el maestro, en la oración. Aunque ya fueron transicionados, tenían que estar en oración. Y estaban, te llama Guillermo, ¿va? Pero ahorita te llamas Juan, ¿ok? Iban Pedro y Juan, venga para acá. Iban al templo, era hermosa. Tú eres el lisiado que estaba ahí. Pon cara de triste, angustiado, pidiendo limosna. Pon cara como si estuvieras casado. Ah, no, no se crea. Quítala, quítala. Y venía Pedro y Juan a la oración, decía, ¿cómo te sientes, Juan? Vamos a orar, vamos a conectarnos con el maestro. ¿Qué piensas? Pues bien, vamos a hacer. Vamos, vamos. Y de repente se encuentran a este cojo de nacimiento y les dice, ¿puede darme dinero? ¿Dinero? No es que ellos eran codos, quiero aclarar ese punto, sino que había que declarar el milagro. Alguien dijo amén. Y les dice, imagínense las miradas de Pedro y Juan. Dice, oye, ven. Desde que Jesús se fue, este sería el primer milagro.
todos los milagros sucedían en presencia de Jesús operando en la tierra. Pero el maestro ya no estaba. Era el primero después. Nos atrevemos. Le damos. Eso abrió brecha. Escuchadme. No tengo oro. No tengo plata. Pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús y anda. Gracias. Porque comprendieron que tenían las llaves del reino. Hay muchos que están estudiando la universidad, una carrera, y están pensando, están diciendo a veces: necesito una buena palanca para poder entonces ejercer lo que estoy estudiando. Pero si tú estás escuchando esto, la mejor palanca es Jesucristo. Tú vas a terminar tu carrera, tus estudios, y Dios te va a colocar en un lugar de gobierno, de autoridad y de influencia. Alguien diga amén. Y no vas a terminar endeudado. Todo va a ser consumado. Alguien diga amén. Si hoy hay enfermedad en tu casa, hoy vas a usar las llaves del reino y la enfermedad se tiene que ir, porque lo que declaras en la tierra será. Hay alguien aquí en esta tarde. Lo que se declara en la tierra será respaldado en los cielos. Él no te va a avergonzar. Él no te va a dejar. Wow. Yo voy a pedir al baterista que venga acá, los ministros de alabanza, y vamos a predicar juntos, porque vamos a hacer una guerra en esta noche. ¿A cuánto le encanta la guerra espiritual? Vamos a hacer guerra. Vamos, rápido, rápido, ministro de alabanza. Córranle, córranle. Póngase sobre sus pies. Brosa carrabachete rebequéndele. Brose que rebechéquendele. En esta tarde van a irse enfermedades, cáncer, diabetes, úlcera, gastritis, vértigo. Se van a ir en el nombre de Jesús. Amargura, tristeza, depresión y ansiedad se van a ir en esta noche. Pobreza, miseria y escasez se van a ir en esta noche. Doble ánimo, Dios te va a cambiar la mente y serás una nueva versión. Vas a salir por esta puerta con una, siendo una nueva versión en Dios. Alguien diga amén. Oh, Espíritu de Dios, declare, levante su mano. Vamos, levante su mano y diga conmigo: yo tengo la llave del reino. Vamos, declárelo, declárelo. Vamos, camine bajo esta revelación, bajo esta palabra. Vamos, vamos, declare la llave del reino sobre sus manos. Vamos, declárelo, 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 declárelo. Obra bachete re, bequéndele brechete re. Hable lengua si puede. Hable lenguas, hable lenguas, hable lenguas. Vamos, vamos, adore, 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 adore. Vamos, 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 vamos. Aquí está el Cordero de Dios. 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 Hoy voy a hacer el llamado. Llamado número uno. Si hay alguna persona que viene por primera vez, segunda ocasión o tercera ocasión, pero no ha rendido su corazón a Jesús, hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad, hoy es el momento. Levante su mano los que dicen: yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo quiero que cambie mi calidad de vida. Yo quiero que la tristeza, la amargura se vaya de mi casa. Yo quiero que Dios cambie la condición en mi matrimonio. Yo quiero que Dios cambie, que quite, que arranque toda miseria, pobreza.
Levante su mano. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Cuento tres. Vengan los que quieran recibir a Cristo. Una, dos, tres. Ahí viene un hombre. Ahí viene, 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 viene. Obra bachete, rebequéndele. Denle un fuerte aplauso a Jesús, iglesia. Bro. Hay fiesta en el cielo, hay fiesta en el cielo, hay fiesta en el cielo, hay fiesta en el cielo. Van a hacer la oración más importante de su vida. Recibir a Jesús en el corazón. Y ahora se puede entender porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Repitan conmigo: Señor Jesús, en este momento reconozco que he hecho lo malo, he pecado, he fallado, pero conscientemente hoy me arrepiento. Y a nivel legal, yo declaro que tú eres mi Rey, Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y así como el Espíritu Santo te resucitó de entre los muertos, me resucite a mí del pecado para una vida nueva en Cristo. Ahora declaro que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y yo declaro ángeles protegiéndome para mi crecimiento y sustento espiritual desde este momento y desde ahora. Amén, denle un fuerte aplauso al Rey. Hay ansiedad que se va a ir de ti. Hay ansiedad, has luchado con la ansiedad, la tristeza, pero hoy se va. Hoy se va. Mira el descanso de Dios aquí. Mira el poder de Dios. Oh, brava, chéndele. Tocho. Más, 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 más. Más. Brava, chete, reque. Y trabache. Toca. Llena, 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 llena. He borrado el pasado hoy, Dios dice. Ahora eres mi hijo legalmente. He borrado el pasado. Aquella cosa que te da vueltas en la cabeza y que no has podido olvidar, yo ya lo borré. So. Oh my God, aquí está la gloria de Dios. Aquí está la gloria de Dios. Se llena, hija. Se llena, se llena, se llena. ¡Vamos!